Ok, entonces hemos llegado. Fuimos a buscar a un lino allá, pero no estaba. Entonces yo le llamé y dijo, no, aquí estoy cortando donde me dejaron. Cortando los palos, los postes. Y la verdad que aquí hay de toda clase de. Ese está bonito, va vos, chico. Ese, mira. Este ve. Ajá. Hombre, ese ve. Este. Ajá. Recto, mira vos. Este. Sí, vos. Ah, sí. Ese está pero Miren ustedes. excelente, Ese, ¿verdad? ¿ve? Ese lo pueden ocupar como para un palo encebado. Eso, mero. ¿Verdad? Ah, quiere otro más grande. Más alto. No mucho, hombre. Es que para que tenga chiste, pues, para que el. De repente se cae, pero bueno, hablando Pero bobaje, es que estoy yo. así es. Vamos a la comida, Don Lino, porque Don Lino tiene hambre. De repente ya. Qué rato tiene hambre ya. Bueno, entonces. Hay que ir a ver a Don Lino. Oh, pero si hay bastante puntero chiquitito, Ah, va. bastante. Se le Pero quita. vos, chicos, ¿aquí nacieron o ellos lo sembraron? No, solo nacen porque. Porque mira cómo está de semilla ese, ¿verdad? Esas chibolitas son sus semillas. Pero si cuando caen, caen así, unas cositas así como que vuelan. No nacen todos. Ay, 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 Mira, ve. la mayoría son machos. Mira. ¿Sí? Esos son. Pero ese tiene su corazoncito, pero es una miserita. Mire usted. Ajá, una miserita. Ellos solo nacen. Ahorita que le están quitando los más grandes, los pequeños de volar, ya el otro año ya se pueden usar otra vez ya. Ya está más que amarrando. Y también retoña también, ¿Qué miraste, es miraste, eso? y también retoña, miraste tronco. Ahí va retoñando, ahí ven. Ya solo el. Igual ese va. Igual ese otro, ya Pero ahí solo lo el. comen los animales. Para que crezca luego, solo le quitan esto, ¿ven? Solo dejan poner a este, va recto. Este también y este. Y ahí todos los demás se le quita. Podarlo, pues. Ajá. Y podarle las ramitas a esto, ¿ves? ¿Qué Para que dijo se mamacita? vaya recto. Ah, ¿qué dijo Wilfred? Ya escogió los palos. ¿Pero qué? ¿No quiere puntero? Bien. Bien, puntero. Ahí está el. Y otro tronco, mira cómo va ya. Sí. Ajá, ¿qué Algo es? que nunca acaba el puntero. Nunca, nunca acaba. Hay bastante, va. Entre más le quita, entre más raro queda, más crece más rápido. ¿Y eso? Esos están cortados, listo ya. ¿Pero por qué llevan ese? Este. Don Lino, ¿y para qué lleva él? Este con. Ah, lo con. Del esquinero. Ya. ¿Y es el que estaba tirado? Sí, ajá, pero como ya estaba calado con lo que quiere aquí, ya de ahí para Bueno. allá, lo que me va a servir. Ajá. ¿Y qué tal? Yo oí que dijo, vos la comida. Ahí está la comida, Don Lino. Ah, Le mandaron gracias, comida, don Don Lino. Lino. Sí, muchas gracias. Puchica es. Tipo este hombre, va. El que no es por gusto le dicen Rambo. Hasta allá arriba se fue. Pues se cortó los congresos, compañero, para bajar los tubos. ¿Ya se cortó? Allá está cortado. Ya. Y hay dos cortados ya. Supuestamente es de esta medida para la cintita, ¿va? ¿Y por dónde lo vas a jalar, Max? Wow. Por ejemplo, si este lo van a cortar ahorita, ya tienen reemplazo, ahí va. Ya pues. Pero si pues, mira, quitan este. De volada va a estar grueso ya. Rápido, se cree. Porque este como que le está haciendo. ¿Cuánto tiempo llega, crece un palo de estos, no? Ah, por lo mínimo de 9 meses, 8 meses. Es rápido. Es rápido. Ajá, es rápido. Es rápido. Así como ese, ¿cuánto tiene? Unos 2 años. Año y medio. Y es rápido. Fue como te estaba haciendo, te estaba contando de Indio, de que entre más le quitan lo más raro queda, más luego crecen los pequeños. Eso no No, sabía no le yo. hagan sombra. Es cuando se van para arriba. Todo va a comer, Don Lino, Sí, porque voy a ya comer está. una carrerita.
No, pues le dan fucho a su tortilla ahí, porque fucho tiene algo. ¿La fucho? Sí. ¿Ya rato estamos aquí? No, pues sí. Sí, ya rato estamos. Uh-huh. ¿Este cerco no es tuyo? ¿Sí? Es que una arregladita, ¿no? Ah, ya, pues. Cuando terminé de regar, el paso para acá. Oh, ya. Yeah. Aquel lado, y ahí siempre ahí va para arreglar, va. Siempre, ve. Y te toca que cortar de aquí para estar arreglando. Sí, está. Como aquí hay que más de una manzana. ¿De árbol? Dos manzanas. No, de árbol hay como cuatro tareas. Pero sí le han sacado bastante este pedacito. Ah, sí. Le hemos sacado bastante. ¿Y el pisto es para vos o para tu mamá? Es para mi papá. Ah, para tu papá. Ajá. Ah, la gran pucha. Es que el dueño viene a ver cuánto se cortaron. Entonces, como los viejos de antes miran bien bien los troncos, como te dejan en el terreno. Ahí sí que no puedes agarrar ahí, que voy a agarrar para mi agua, nada. ¿Ah? Es decir, voy a agarrar este palo porque lo voy a vender y más tomando mi agua. Pero sí te da, él ya parte de que vos le das completo, pues, y después ya te da el labor. No, lo que se hace trato aquí, que ponen que se vende palos así, o cualquier horcón, la leña sí la vende por un cuento. Oh, ya, ya, ya. Ajá. Yo pico la leña y la vende así por tarea. ¿Ese ya es tuyo? Ese ya es mío. Ajá. Pero así como esos, ahí si no ganas nada. Ahí no gano nada. Así como esto, ¿ves? Porque no tiene el pase de leña. No, pues. Es poquitillo. Porque casi completo se va. Eso es lo bonito del puntero, va, que es recto. Ajá, ponen que se hace unos centavos, con unos 500 quetzales me da 200, 3 para él y así. Porque él sí, mira porque que vos le das el mantenimiento aquí. Ajá. Y cuando compro el alambre, no le ando diciendo, papá, deben para el alambre, yo lo compro y cuando él viene, dice, ¿cuánto gastas? A ver, le digo, tanto costó esto y esto, ¿le? Ah, vaya, pues, tomo el beneficio para ustedes, ¿ve? Sí, porque la tierra a uno le queda, ¿ve? Ya tenía rato no venir aquí, vos, solo de pasar, de pasar y de pasar. Porque esto llegaba hasta allá, los palos, ¿va? Pero como por la tierra. Ajá. Yo creo que vendieron tierra y se fueron los palos. Sí. Y ahí no piensan sembrar palos. No, ahí este negocio se va a poner casita así después. Oh, porque ya, ya, ahí ya. Un pedacito cada quien nos va a tocar de los cinco que habían. Adiós. Gracias. Agua pura, se va a entrar de aguarte, pues. Está fregado. Está fregadito, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Chico, ¿vos si sí te puedes subir a los palos? Bien. Pero es costó porque no había dónde enganchar. Eso es lo que tiene. Está ahí, listo, ahí. Cuesta, ajá. Más largo el jalón, sí. Ahí, ve. Creo que cuesta. Uh-huh. Ahorita pues vamos a, ahorita los vamos a llevar. ¿Cree que podemos llevar todo en un solo viaje? Ah, estos son los pesados, mire usted. ¿Estos? Así hay uno allá que ahorita lo tengo que jalar. Ay, para ¿qué acá dijo mamachiche? Está bueno este, dijo. Sí. Ajá. Pero mire, pues. Si ese para sacar no cuesta, solo le metemos así un como se llama y lo como hay cuatro, sí, cabal, lo traemos así y le vamos al carro. El carro yo lo puedo poner aquí o donde ustedes me digan. El carro y desde aquí lo tenemos que traer. Ajá. Sí, vaya, y lo subimos. Y esto sí se va arriba. Bien, se van todos. Sí. Ajá. Y solo viajes nos vamos despacio. Si la vez pasada se llevaron qué, 20 de eso, mira. Sí. Pero ese grueso era, y cómo no se va a ir. Lleva el carrito. Vos, aquí hay buenos punteritos, pero como para hacer un rancho, si quieres hacer un rancho, va. Ajá. Para calzontillos, para amarrarle. Yo digo que se va casi todo lo que está aquí de puntero, va. Ah, sí, desde aquí ya vendió bastante. Aquí está topado, ¿eh? Ajá. Pero no se quedan atrás, ya vienen los chiquitillos, ¿no? Ya, pues. Es lo bueno. Ajá. Que no se queda. Estos que lleva Don Lino, esos están buenos, porque estos están buenos para eso que te digo yo. Ajá. Para hacer un rancho así de hoja de ese manaco, Bueno ese, Mejor si lo pelan. ¿Esto lo va a pelar, Don Lino? Sí, lo voy a pelar. Ajá. Porque ahí tira un color rojo. Ajá, lo voy a pelar. Chingón, se mira. Mejor si compra un galón de diésel, va. Y voy a conseguir nylon de ese negro, de ese grueso. Para envolverle a los horcones abajo
lo que voy a ir enterrado. Es aguanta, cierto, aguanta, para que no más. Se vaya. Si no lo hago, se arruina con la tierra. Sí, sí. Es cierto. Así aguanta más. Uh-huh. A ver, yo compré unas dos. Una vuelta ya como así. Al decirlo. Hablan grande, es 5 pesos, pues. A 5 vale. Alas, como tipo canguro. Ajá. Pero es de asilo. De asilo, ve. ¿Cómo bueno, tenés? ¿Bien tenés? A tierra. Va, pues vendenos. Está bueno. Ajá, pa, es que voy a ir a buscar, no creo que sí, lo encuentre. Porque da bolsa de gabacha que viene en jabalí. No, de cadita de rompen, ¿sabes? Muy sencillita. Muy sencilla, ve. Mm. ¿Y esas son de este tamaño, ve? Ajá, como de a metro. Exacto. Ya. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Va, nos vendés. Ajá, mejor si le pasa un poquito así, ve. Y ahí le doblamos. Tierra. Sí, ah, si quiere más. Porque si y abajo le doblamos. Tierra, uh-huh. Uh-huh. Si ¿para le qué? Deja hablar de tierra. Entra agua. Le entra agua y ahí donde se puede. Uh-huh. Porque aguanta un poquito más, si no, volver a cambiar sí, los postes. Igual, no. Porque hay unos de puntero que sembré de horcón, postes, y tienen 3 años. Y saben que se quiebran. Ah, porque le hiciste así. Ah, bolsa. Sí, ajá. Ah, sí, sí. Una bolsa y con pítalo. Vos, y este ya no retoñe. ¿Ah? Este ya no retoña. Ya no. ¿Cortado, cortado? Cortado, ve. Y que retoña el tronco del, de donde sacaron ese, ve. Ese sí retoña. Ah, ya te digo. Que está cortado con machete, ¿sí? Sí. Uh-huh. Ahora con motosierra. Por el aceite. Por el chile, que... el chile, sí. Ajá. ¿Eh? El chile, con chile. Ya. Espérate. Ten cuidado, por... Entonces, este ya no va a volver a retoñar. Tal vez, sí. Cree, algunos retoña, algunos no. Ok, entonces aquí don Lino ya le trajimos su comida, buen provecho. Y pues vamos a trabajar ahorita para poder llevar los postes y los llevamos porque estos que está chico, estos sí los necesita ya Wilfredo, creo que se llama el. Puede ser Mamachiche. El Mamachiche, nosotros por, yo por Mamachiche lo conozco. Porque sí, ya no se otro. Miran ustedes. Sí, ya hay uno cortado allá y con este ajustamos los dos. Ya solo hay que cortar la travesaña arriba. Y esto. Y ese que está hasta allá arriba no aguanta. Ese me va a salir a horcón también para completar ese. ¿No? Aquí también está este también, ¿da? Y le preguntaron a aquel que cuál era el que está bueno para el... ¿Ya le dijo aquel? Ah, ahí está. Ay.